En el 2020 se publicó una reforma a la Ley del Seguro Social, específicamente el 16 de diciembre del 20, hace 3 años. Esa reforma estuvo orientada a la pensión de cesantía y de vejez. Sí, los trabajadores en nuestro país, los trabajadores de empresas particulares, pues después de ciertas semanas cotizadas, después de cierta edad, tienen derecho a pensionarse. Sobre todo la pensión de vejez, ¿no? La pensión de vejez en nuestro país requería 1.250 semanas cotizadas. Estamos hablando aproximadamente de 25 años dado de alta en el IMSS como trabajador. ¿Sí? Si te quieres pensionar a los 65 años, pensión por vejez, es decir, que tú digas a los 65 años, yo ya me retiré, ya no quiero chambear, ya, ya estoy cansado, ya estoy viejito. Me retiro, que me mantenga el gobierno a través de una pensión de vejez. Se tramita en el IMSS, con la Afore, bla. Se necesitaban 25 años cotizados, 25 semanas dado de alta en el IMSS. Una cifra que en nuestro país es difícil de cumplir porque hay mucha informalidad. Las personas trabajan en la informalidad, no pagan impuestos. Y cuando entran a una empresa, el patrón se los agandalla, no los da de alta. O los da de alta con menos. Pues cuando la persona llega a los 65 años, dice, oye, pues ya tengo la edad, sí, pero no tienes las semanas. Y por lo tanto no te puedes pensionar. Entonces lo que hizo el gobierno con esta reforma fue reducir de 1.250 a 1.000 semanas. Es decir, 20 años. Le quitan 5 años a los requisitos con 1.000 semanas, pero esas 1.000 semanas serían a partir de el 2031. Serán 1.000. En el 21 eran 750. En el 22 subió 25, 775. En el 23, 800. Hoy en el 24 son 825. En el 2025 serán 850. Y así va subiendo de 50 en 50 hasta llegar al 2031, que pedirán 1.000 y ya ahí se quedará en 1.000. En el 32 será 1.000, 33 mil, etc. Ese fue uno de los cambios. Bueno. Pero había otro problema. Oye, ¿y cuánto te toca de pensión? Muy poquito. Lo que tengas en tu Afore. Lo que tengas en tu Afore. Ah, pues fíjate que en mi Afore tengo 300 mil. Quítale a esos 300 mil, quítale lo que maneja el Infonavit. Ah, fíjate que el Infonavit tiene 70 mil. Ah, bueno, esos 70 mil se los puedes reclamar al Infonavit. Ve y que te los den en una sola exhibición. Te quedan 230 mil. A esos 230 mil le vamos a quitar el seguro de sobrevivencia. Supongamos que te cuesta 30. El seguro de sobrevivencia consiste en una póliza para pagar la pensión de viudez cuando el pensionado se muera o la pensión de orfandad. Te quedan 200 mil. Esos 200 mil los vamos a dividir entre los años que te quedan de vida. Te vas a morir a los 85 años. Tienes 65, te quedan 20. 200 mil entre 20, 10 mil. Esa es tu pensión anual. Como yo te la voy a pagar mensual, 10 mil entre 12. Fíjense. 800 pesos. Ahí está tu pensión mensual.
800 mensuales. Hoy es muy poco. ¿Por qué es muy poco? Porque en tu Afore solo tuviste 300 mil. Bueno, 230, porque el otro es de Infonavit, 230. Entonces dice el gobierno, vamos a cambiar la ley para que el trabajador tenga más. Pero fíjense, estos 230 mil son de aportación tripartita. Lo que cae en la Afore, una parte es dinero del trabajador, es decir, se lo descuento el trabajador de su nómina. Otra parte la aporta el gobierno y otra parte la paga el patrón. Entonces dice el gobierno, para que el trabajador pueda juntar más, ahorrar más para su retiro, vamos a incrementar la tasa, pero no al trabajador ni al gobierno, vamos a incrementar la tasa al patrón. Que el patrón pague más, que el patrón pague más para que en la Afore caiga más y el trabajador tenga más. Entonces, esa reforma se publicó el 16 de diciembre del 20, pero esa reforma está vigente desde enero del 23. Esa reforma no entró en vigor luego, luego, sino en enero del 23. Y entonces, lo que se dice es, el gobierno, el patrón normalmente pagaba 3.150%. Ahora el patrón pagará, dependiendo del salario del trabajador, pagará hasta 11.875%. Entonces, miren, es un incremento muy fuerte, casi más de tres veces más. ¿Sí? Más del 300%. Del 3.150 me lo subes al 11.875. Entonces, fíjense. ¿De qué estamos hablando aquí? Primero, cuando un patrón da de alta en el IMSS a su trabajador, se pagan cuotas. Cuotas obrero-patronales. Esas cuotas obrero-patronales tienen que ver con cinco seguros. Nosotros le llamamos ramas. Es el seguro de enfermedad y maternidad. El seguro de riesgos de trabajo. El seguro de invalidez y vida. El seguro de guarderías y prestaciones sociales y el seguro del RCV, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El incremento en las cuotas se da en este seguro. ¿Sí? En este seguro se da el incremento en las cuotas. Les voy a mostrar en un ejercicio que vamos a hacer cómo estaba antes de la reforma y cómo está a partir de enero del 23, lo cual implica que este año el patrón tendrá otro incremento en la cuota patronal. Ahorita les platico. Vamos a revisar cuánto pagarían de más los patrones. El trabajador seguirá pagando lo mismo. No le vamos a descontar más al trabajador, excepto por el incremento en los salarios, pero no es porque se hayan incrementado las cuotas, sino porque se incrementan los salarios. Ahorita vamos a hablar de eso, pero fíjense, de esta rama o de este seguro del RCV está dividido en dos, retiro y cesantía. Y vejez. Porcentajes.
el patrón y el trabajador. De retiro, el patrón paga un 2%. ¿2% de qué? Del salario base de cotización. Y el trabajador no paga nada. De retiro, el patrón paga un 2% y el trabajador nada. Bueno, de cesantía y vejez, el patrón pagaba el 3.150% y el trabajador pagaba el 1.125%. ¿Sí? Esto era en el 2022 para atrás. 2022, 2021, 2020, 2019. ¿Sí? Bueno, a partir del 2023, dice el decreto, el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del 21, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes. Entonces, una disposición transitoria señala que el incremento de las cuotas, fíjense, el patrón antes pagaba 3.150%. Ahora, independiente, pagaba esta cifra independientemente de cuál fuera el salario base de cotización del trabajador. Así fuera el mínimo o el máximo, el patrón pagaba el 3.150%. Con el decreto, dice que el patrón pagará más en función del salario base de cotización del trabajador, que por cierto, y dicho sea de paso, esta tablita es un error tremendo de los legisladores, pero a su vez consentido por el Poder Judicial, porque ya hay un precedente por parte de la Suprema Corte de Justicia que establece que esta tablita está correcta, cuando, en mi opinión, está violentando un principio básico en materia de contribuciones, como lo es el tema de la aplicación estricta. Si ustedes se fijan en esta tablita, ya en algunas ocasiones hemos tenido oportunidad de platicarlo en sinergia. Esta tablita, pues prácticamente en los primeros tres renglones tiene unos problemas muy severos y a partir del cuarto renglón, pues va a llegar el momento en el que esta tablita no va a poder aplicarse. ¿Por qué razón? Porque el primer renglón toma como base si el salario base de cotización del trabajador es de hasta un salario mínimo. A precios de hoy, estamos hablando de 243.98, los 207.44 por el 248.93. Bueno, dice la tablita. Si el salario base de cotización del trabajador es de, se los voy a pasar aquí, de un salario mínimo. Lo vamos a poner aquí. Límite inferior y aquí límite superior. Entonces decimos, aquí vamos a poner el valor de la UMA. Recuerden que aunque ya cambiamos de año, la UMA sigue valiendo lo mismo porque la UMA, su valor se cambia a partir de el 1 de febrero. Entonces,
Ahorita ya no tarda en que se publique el valor de la UMA para el 2024 y que aplicará a partir del 1 de febrero. Pero hoy, en enero, la UMA sigue valiendo lo mismo que el año pasado. Entonces dice, si el salario base de cotización del trabajador es de un salario mínimo, hoy hablamos de 248.93 hasta 248.93, que viene siendo un salario mínimo. Salario base de cotización. Los únicos trabajadores que pueden cotizar hoy con esa cifra son los de semana reducida. Algunos trabajadores de semana reducida, porque incluso trabajadores de jornada reducida tiene que ser el mínimo integrado. El mínimo integrado con el factor mínimo sería 248.93 por 1.04. 93. Hoy el mínimo integrado son 261.20. Entonces, fíjense. Porcentaje de cesantía y vejez. El de retiro sigue siendo el 2%. Este de retiro sigue siendo el 2%. Ese no cambia. El que se modifica es este. Entonces, fíjense. Porcentaje, aquí en este caso, 1.04 3.150. Bueno. Sin embargo, dice, si el salario base de cotización del trabajador es de 1.01 salario mínimo, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí salario mínimo general. 248.93. Bueno, entonces decimos 1.01 por este. Doscientos cincuenta y uno cuarenta y dos de 1.01 salario mínimo a 1.5 UMAS. Y entonces decimos acá la UMA por 1.5. Vean el error. El salario, el límite inferior es menor que el límite superior. E incluso el límite superior del nivel 2 es menor que el límite inferior del nivel 1. Y entonces es un lío aquí el segundo renglón. El segundo renglón es inoperante. Entonces, en ese caso, dice, pagarás el 4.202%. Luego dice, si el salario base de cotización es de 1.51, el salario mínimo por 1.51 a 2 UMAS, 103.74 por 2. Si el salario mínimo es de 373, si el salario base de cotización es de 373.40 a 207.48. Entonces vean, en ese caso pagarás el 6.552 de ese seguro. Luego, en el otro caso, si va de 2.01, bueno, aquí es 1.51 a 2 UMA y el tercer es de la UMA, 2.01 UMAS. Entonces, la UMA por 2.01, aquí está. No es la UMA. Perdón, sí estaba bien. Esto por 2.01. La UMA por 2.01, ahí está, 208 a
A dos sumas. Esto por dos. A ver, aquí es un salario mínimo, aquí es 1.51 UMAS. Entonces aquí es este por 1.51 y aquí sería a dos UMAS. Entonces tenemos, si el salario va de 155 a 207. 48, no, pero aquí es 101 salario mínimo. Entonces ahí le va. Salario mínimo por 1.01. Ahí estábamos bien. Y aquí a 1.50 UMAS. La UMA por 1.50. Ahí está. Y luego, el tercer nivel ya es UMA con UMA. Entonces es 1.51 UMAS a 2 UMAS. Luego, el otro nivel es de 2.51 UMAS a 3 UMAS. No, aquí es 1.51 a 2, aquí es 2.51 aquí es 2.01. 2.01 UMAS. Entonces, a ver aquí cómo queda. Un salario mínimo es este. Y luego aquí es 1.01 salario mínimo a 1.50 UMAS. Y luego aquí es 1.51 UMAS. A ver, vamos a ponerle aquí el nivel para no perdernos. Nivel. Nivel 1, 2, 3, 4. 8. Muy bien. Nivel 1 es salario mínimo. Un salario mínimo. Nivel 2, 1.01 UMAS. Este salario mínimo. Esto por 1.01. Nivel 3, 1.51 UMAS. Nivel 4, 2.01 UMAS. Nivel 5, 2.51 UMAS. Nivel 6, 3.01 UMAS. Nivel 7, 3.51 UMAS. Y nivel 8, 4.01 UMAS. Luego, aquí tenemos nivel 1, un salario mínimo. Nivel 2, 1.50 UMAS. Ahí está. Nivel 3, 2 UMAS. Nivel 4. 2.50 UMAS. Nivel 5, 3 UMAS. Nivel 4, 3.50. Nivel 6, perdón. Entonces tenemos acá 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, aquí 4. Y el último nivel hasta 25 UMAS, que es el tope. Bueno, en los porcentajes nos dice 3.150, 4.202, 6.552, 7.962, 8.902, 9.573, 10.077 y 11.875. Entonces, fíjense ustedes aquí. ¿Cómo queda en el 2024? 2024, el mínimo integrado son 261.20.
Es decir, caerían hasta este renglón. ¿Sí? Este es el mínimo integrado. Lo vamos a poner aquí. Salario mínimo integrado. 248.93 por el factor mínimo. Vamos a borrar esto. Entonces, miren, en el 2024, si no hubiese existido reforma, el patrón hubiera pagado el 3.150%. Bueno, pero resulta que la reforma entró en vigor el año pasado, en el 23. Y hoy en el 24, un trabajador con el mínimo integrado, que son 261.20, se ubicaría en el nivel 5, porque son 261.20 que queda aquí, 260 a 311. Pagaría el 8.902%. Sin embargo, lo que dice la reforma es, mira, este incremento te lo voy a aplicar igual paulatinamente. Así como el número de semanas empieza de 750, 775, 800, 825, en el caso de la cuota, quedaría de esta manera. En el 2023, voy a copiar esta aquí para ponérselas aquí. Entonces, fíjense. En el 2023, el porcentaje fue de la siguiente manera: 3.150, 3.281, 3.575, 3.751. 3.869, 3.953, 4.016 y 4.241. Es decir, ya no subió de trancazo a 4.202, sino subió a 3.281 en el segundo nivel. De 6.552 subió un cachito nada más, 3.575. Ahora, en el 2024 también habrá un incremento. El primer renglón se queda igual en 3.150%. El segundo renglón es 3.413. El tercer renglón 4%, 4.353, 4.588, 4.756, 4.882 y 5.331. Entonces, fíjense. En el 2022, les voy a poner aquí. Todo era 3.150%. No importaba qué salario tenía el trabajador. En el 2023 ya hubo incremento y en el 2024 habrá incremento. De tal forma que si comparamos el 22 con el 24, subió, como este es el mínimo integrado, subió de 3.150 a 4.588. Es el incremento que está teniendo el patrón en la cuota patronal. Aquí nosotros ya no vamos a tener que hacer ningún movimiento. El SUA ya trae los porcentajes. El SUA automáticamente va a hacer el incremento. Incluso puede ser que de aquí a que paguemos las cuotas de enero, es decir, de aquí al 17 de febrero, seguramente en enero el IMSS va a actualizar el SUA por el tema de los salarios mínimos, etcétera, y allí aprovechará el IMSS para hacer una revisión, pero ya desde el año pasado, automáticamente el sistema estaría calculando bien el porcentaje, que sería del 3.8, del 4.588%, que este sería el porcentaje mínimo que pagaría el patrón. Imagínense ustedes, va a llegar el momento en el que 25 UMAS, aquí 25 UMAS,
va a quedar abajo de 25 de un salario mínimo. Aquí fíjense en qué nivel queda ya un salario mínimo integrado en el nivel 5. El año pasado estábamos en un nivel más arriba, ahorita ya cayó el nivel 5. Entonces va a llegar el momento en el que un solo salario mínimo será mayor que 25 UMAS. Entonces, por esa razón, esta tablita, estos porcentajes se tienen que modificar, porque estuvo mal hecho, estuvo mal parametrizado y con el consentimiento de la Corte. Entonces, aquí la información que ustedes deben de llevarse es que por el tema de los presupuestos, oye, no hubo reforma, no, no hay incrementos, no, espérame tantito. En el 2020 se publicó una reforma que está vigente desde el 23 y que implica un incremento en la cuota patronal año tras año, tomando como base el salario del trabajador, por lo que en materia de presupuestos hay empresas que desde diciembre del año pasado hacen el presupuesto para el 24, o algunas ahorita en enero están haciendo el presupuesto para todo el 24. Entonces deben de considerar que el patrón estará pagando más cuotas al IMSS, aunque no se hayan modificado el año pasado las leyes, pero ya es una reforma que viene desde el 2020. Al patrón le costará más las cuotas del IMSS, y eso implica que el patrón tenga que pagar más. Aquí está las del 2024, que son las que les acabo de transcribir. ¿En qué porcentaje estamos incrementando? Fíjense, en un 18 dijimos que caímos 1, 2, 3, 4, 5. En un 18.58%. Todas las cuotas, no. Nada más las del RCV. Las del RCV. Les voy a poner un ejemplo aquí rapidísimo. Miren, yo voy al SUA. Voy a calcular las cuotas de enero del 24. Bueno. Voy a revisar mi reporte. Yo tengo aquí trabajadores con un salario de 792, 271 y 261. Si este de 261 le voy a modificar el salario. Y le vamos a poner el mínimo integrado que dijimos que son 261.20. Aquí está. Bueno. Ahí está. Voy a calcular las cuotas. Entonces vamos a ver cuánto pagaría de este trabajador. Es el trabajador 1. Estoy pagando 1.332.03, la cuota patronal. Acuérdense que cuando el trabajador es de salario mínimo, no se le efectúa retención. El patrón la pone de su bolsa. Entonces, fíjense, tiene el salario mínimo integrado y la cuota patronal es de 1.230 y la obrera 101. En total, 1.332.03. Enero. Cuota obrero patronal, 1.332.03. En esa no hay incremento. Ahí no hay incremento. Bueno, voy a calcular febrero. Febrero.
voy a pedir el reporte mensual $1,246.11 de la patronal 1,151 de la obrera 9,469 1,246.11 febrero cuota obrero patronal 1,246.11. Allí no hay incremento en la mensual. En la bimestral es donde tendremos el incremento.